Tenemos el placer de recibir en estudios a la doctora Romina Arvilla, a quien convocamos para que nos diga todo lo que debemos saber antes de realizarnos un tratamiento de medicina estética. Es un placer para mí haber sido convocada aquí en Hablemos de Salud para hablar junto a ustedes sobre algo que nos compete a todos, que es la medicina estética. Hoy voy a hablarles sobre dónde realizarnos tratamientos de medicina estética, cómo elegir el lugar ideal para realizarnos este tratamiento. Primero, lo que tenemos que hacer es asesorarnos y asegurarnos de que la persona que nos va a hacer el tratamiento sea un profesional de medicina estética, ya sea médico u odontólogo, que esté acreditado para realizar dichos tratamientos. Hoy por hoy tenemos acceso a muchos tratamientos en redes sociales, con una gran variedad de precios, pero lo que tenemos que entender es que estamos hablando de nuestra salud y nuestra salud no tiene precio. Entonces, lo que tenemos que hacer es asesorarnos sobre el profesional que nos va a atender, si es médico, si es odontólogo, si tiene una acreditación en medicina estética. No tengan miedo a preguntarle a ese profesional sobre su formación, no tengan miedo a sacarse todas las dudas acerca de sus objetivos, sobre el tratamiento que les van a realizar, qué productos van a utilizar, si esos productos están aprobados o no por el Ministerio de Salud Pública, que el profesional abra adelante de ustedes esos productos para que ustedes puedan ver cuál es el producto, si está estéril, en qué condiciones está y que ustedes mismos puedan ver todo acerca de ese producto, fecha de vencimiento, que esté cerrado y sellado en buenas condiciones antes de su uso y que por supuesto no se comparta entre pacientes. Tenemos que ir a un profesional que nos transmita confianza. No tengan miedo si el profesional no le transmite confianza a pararse e irse de la consulta, ya que estamos hablando de su salud, de su rostro, de su cuerpo y si no nos transmite confianza, esto puede traer graves consecuencias en nuestra salud. Es muy importante lograr una buena relación médico-paciente para poder obtener los mejores resultados posibles sin tener luego graves consecuencias. No busquen precio, busquen calidad. En Uruguay tenemos herramientas para poder buscar cuál es el profesional más adecuado para nosotros y saber si ese profesional está correctamente capacitado o no. Es importante que ustedes no se dejen llevar por su afán de verse mejor estéticamente, de verse bien y que busquen a un profesional que esté capacitado para realizar el tratamiento que sea que ustedes estén buscando. Y también que estos profesionales utilicen productos avalados por el Ministerio de Salud Pública. Así que recuerden, pueden hacerse tratamientos estéticos si lo desean, pero es muy importante recordar que lo primero es preservar nuestra salud. Lo primero es buscar a un profesional capacitado y lo primero es que nos muestren los productos que van a utilizar para así poder combinar salud con estética.